Para este trabajo vamos a utilizar alambre plano de 6 milímetros de diámetro por 1, en este caso es aluminio. Podéis hacer lo mismo con alambre normal. Alambre de 0,8 milímetros de diámetro. A ver si encuentro el cabo donde está. Aquí. Está bien, podéis usarlo también de 1 milímetro o incluso 1 milímetro y medio si es aluminio. Y un abalorio facetado. Veis que tiene muchas caritas, es cristal austríaco. Y en este caso yo creo que va a venir a ser unos 12 milímetros. Mira, esto es una aproximación, ¿eh? Siempre se va a medir mejor con un calibrador. O como le llamáis en México, pie de rey. 12 milímetros de diámetro. Os lo dejo todo, como siempre, en la descripción. Y como herramienta complementaria, un sacabocado para metal. ¿Veis? Tiene un agujero aquí en el yunque, cosa que no tiene el del cuero. No uséis el del cuero, que se puede estropear. El alambre plano nos va a servir para muchísimas cosas y va a ser muy muy decorativo. Para aros de anillo es estupendo, siempre os va a servir para casi todo y no os va a complicar mucho la vida en el diseño y demás. Voy a cortar esto aquí. Vamos a ver la trebilla que me molesta, que ya se empieza ahí a atascar. ¿Dónde se vende el alambre plano y el alicate este y demás? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Los que me conocéis podéis ir a la carpeta de un bossy y mirar en las tiendas que yo compro. BB Craft, yo la recomiendo sobre todas, por el trato, por todo. Sepan que ahora están de fiesta, porque es año nuevo o no sé qué historia en China. Y ahora vamos a usar un mandril. Vamos a usar un mandril. Este anillo sí que va a ser fijo, Este anillo sí que va a ser fijo. Yo voy a cortar aproximadamente y luego si me sobra un pedacito lo corto, para no tener que andar con el rollo porque está entero. Bueno, pues aquí vamos a ir ya doblando hacia el exterior. Doblo y apoyo. Con el otro lado lo mismo. Vamos a ir calculando poco a poco la medida del abalorio que nos tiene que entrar aquí. Fijaos la cantidad de cosas que podéis hacerlo, incluso así, con mucho relieve, y va a seguir siendo una pieza muy cómoda que no se va a enganchar, Probamos otra vez la medida. Un poquito más, voy a doblar hacia detrás. Ya me equivoqué en el vídeo anterior, que quería saludar a Marisa. Es Marisa Fuente y no Marisa Martínez, Tonta yo, Un abrazo, Marisa Fuente. Creo que es de Argentina, ¿no? Si no me equivoco, sois muchísimos, Ya a lo tonto ya hay 50.000 suscriptores. Lo que pasa es que solo pasan unos cuantos. Dicen que YouTube no los avisa. Pues bueno, pues miren de vez en cuando, den al inicio. Den al apartado suscripciones para que vean ya no solo el mío sino otros canales que están publicando. YouTube siempre boicotea a los pequeños creadores y ahora no va a ser menos en este tiempo, ¿no? Siempre está boicoteando a los pequeños creadores. Bueno, yo creo que ya tiene aquí una medida, aquí sí, una medida más o menos razonable. Un poquito más, podemos abrir aquí 12 milímetros, podéis ponerle una de 8, nadie os quita. Bueno, pues ya vamos a sacarlo del mandril. Luego probablemente usaremos de nuevo el mandril, con mucha probabilidad. Y aquí es donde va a ir nuestro abalorio.
Vamos a hacer los taladritos. Para colocarlo, vamos a mirar más o menos aproximadamente la medida. Yo creo que va a ir aquí aproximadamente en el centro. Listo. Y a rotar de un lado para otro. Esto es un pelín más lento, pero bueno, es la forma de sacarlo sin que se retuerza demasiado. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo, nos fijamos más o menos en la distancia. Aquí. Y hacemos también aquí el otro taladro. Y lo sacamos del mismo modo, rotando de un lado para otro. Así. Ya está. Ya sabéis que para que quede esto plano, pues solo tenéis que oprimir aquí en los taladros. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a fijarnos en la medida y cortar por el borde del abalorio. No sin antes traspasarlo con un alambre porque nos va a resultar mucho más cómodo. Voy a coger este alambre ahora y voy a cortar un pedacito. ¿Cuánto cortar aquí? Bueno, pues es complicado, ¿no? Principalmente saber lo que vas a hacer, que yo no tengo ni puñetera idea, porque la mayoría de los proyectos que hago son prototipos. 15 centímetros para mí está bien, ¿de acuerdo? Más o menos. Así que cortamos por aquí y listo. Y ya podemos apartar el rollito. Vamos de nuevo a la base. Vamos a cortar aquí en el borde y poner los picos redondeados como siempre hacemos con este alambre. Ya está, ya no clava, no hace falta lijar. Bueno, si va pegado a la piel, pues bueno, quizás lijaría un poco, pero en este caso no. Y colocamos aquí el abalorio. El abalorio que va a ir traspasado así, de este modo, ¿veis? Como veis, queda muy en relieve. Vamos a colocarlo de nuevo en el mandril para ver si ahí nos va gustando más, como queda de más bien. Guay. Podéis dejarlo en el mandril o no, eso ya como prefiera cada uno. Y ahora voy a doblar uno en este sentido y el otro en el mismo sentido. Así. Así es como voy a ir colocando el alambre. En un sentido y en el otro. Bueno. Ya tenemos un diseño diferente al que hicimos, que era más simple, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a rotar sobre el aro. Vamos a rotar sobre el aro. Así, de este modo. Que quede bien ajustado arriba. Listo. Y listo. Y con el otro cabo pues hacemos lo mismo. Como lo hemos puesto más o menos en el centro, pues sabemos que tiene la misma medida. Podéis hacerle, pues no sé, más caracolillos, más fantasía, pero al ser una pieza tan grande, creo yo conveniente que me parece así mejor. ¿Veis? Ya tenéis un anillo en forma de ojo. En forma de ojo. Vamos a llevarnos aquí uno enfrente del otro, colocamos derecho y podemos medir en este caso para ver si están los cabitos exactamente igual. Como veis, es un trabajo muy fácil y sin embargo pues varía un montón del diseño original porque tiene el alambre rodeando. Vamos a medirlo. Por curiosidad, cortamos 15 centímetros, ¿recordáis? Bueno, pues yo voy a empezar aquí, en donde topa la regla, es un centímetro y un milímetro son 11. Y aquí lo mismo,
Pues mira, tiene la misma medida de casualidad. Pues ahora voy a hacer una espiral aquí para pegarla en el lateral. Podríamos seguir enrollando y cortar sin más, porque ya el diseño es muy diferente por tener esta vuelta de alambre, pero bueno, cuestión de gusto, ¿no? Yo voy a hacerle una pequeña espiral aquí. Me voy a pegar mucho para que puedan ver mejor. Bueno, ya sabéis cómo hago yo las espirales muy pegaditas, ¿no? Le corto la puntita para que quede más redondeado y listo. Y ahora ya voy aquí oprimiendo. Fijaos qué pellizco. Pellizco el alambre. Este está muy bien realmente, ¿eh? Ya os digo, y siempre os lo muestro el rollito, que lo recomiendo para personas con problemas osteomusculares. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Damos un poquito más. Me interesa que se vea lo liso porque me agrada. Un poquito más podemos. Aquí ya está muy ajustado. Podemos enrollar un pelín más. Y aquí ya oprimir. Y así es como va a quedar el lateral. Muy curiosito, no va a clavar. Pues lo mismo hago con el otro lado. Muy muy fácil este trabajo y muy diferente al anillo que hacemos sin dar la vuelta. Un pequeño detalle cambia completamente el diseño, ¿eh? Voy a cortar aquí un pelín para que quede más cerradita y ya voy oprimiendo. Seguís preguntando por el alambre, por favor. Ya visteis que hice pruebas, que no le pasó nada a ninguno. Que no hay pega, que no sé qué os pasa con los alambres. Si no os gusta esa marca, pues comprar otra, no sé, recuperarlo. Comprar cobre, esmaltado, otras opciones, ¿no? Porque estas tiendas que yo compro me envían al mundo entero. Yo no tengo ningún interés especial. Es más, hay bonos ahí en las descripciones. En las descripciones hay bonos de descuento que yo, como no lo voy a usar, pues lo podéis usar vosotros. Va a girar aquí la espiral, fijaos el giro, para que quede mejor, para que quede mejor acopladita. Importante, los anillos deben ser muy compactos, ¿eh? Eso siempre es buena idea para que no se enganche. Ya está. Oprimimos la espiral. Y fijaos qué bonito queda el lateral. Qué bien se ve el cristal, porque además está un pelín desprendido. Gracias a la base que tenemos, que es muy lisita. Bueno, lo colocamos aquí. Y bueno, pues ya tenemos nuestro anillo de alambre plano, rodeado por el alambre más fino, que se ve muy en relieve y gira un poquito, depende de lo que lo oprimas. Y terminado nuestro trabajo de hoy. Esto no ocupa mucho, podéis hacer este tipo de piezas aunque no vendáis ahora, porque no ocupa demasiado. Voy a oprimir aquí un pelín más la espiral. Yo no voy a cortar ni ahí va, porque quiero que veáis entero completamente lo que hago. El alambre plano es muy barato y como veis se gasta muy poco, y tenéis aquí un diseño nuevo para que podáis tenerlo para vosotros o para el futuro venderlo. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy.
Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.